porta implícita una abstracció de l'individu i una immediatesa irreflexiva que alguns pensadors, que ho saben vostès, ja han anomenat com la cultura del mitjà. Amigas y amigos, autoridades, amigas y amigos, bienvenidos a Lleida, a todos los que nos visitáis de otros lugares fuera de nuestra ciudad o de nuestro país. La verdad es que es un orgullo para la ciudad el que realicéis vuestro fórum, vuestra jornada aquí en nuestra ciudad, una ciudad que tradicionalmente hemos llamado ciudad educadora, y esto podría ser un nombre, pero intentamos el conjunto de los agentes que estamos en el mundo de la educación. Felicitar a la señora Rosa María Ríos y al señor Josep Serentí, porque la organización modélica de una actividad como esta requiere un nivel de sacrificio, de dedicación, de esfuerzo y de eficacia muy notable. Bienvenidos a esta universidad, que ya es desde hoy vuestra universidad. Muchas gracias por haber elegido este centro para estar aquí. Però lògicament, una salutació especial pel president de la FEAIC i de la FEA, de l'Estat i a Catalunya, els presidents que avui ens acompanyen del Fòrum Europeu de Ministres de l'Educació. És un goig per mi personalment, però també ho és lògicament políticament personalment, per retrobar-me amb la gent del Fòrum com a associada de les antigues. Abans ho comentàvem amb el company des de l'època que Lluís Busquets ens va animar a formalitzar la nostra inscripció en el Fòrum. Però lògicament avui jo haig de celebrar aquest goig com a consellera de la Generalitat de Catalunya. En els motius que volia i que exposaré, n'hi haig d'afegir un. Hem descobert que, a més de la poma d'Eva, i de la poma de Guillem Tell, i de la poma de l'Steve Jobs, ara tenim la poma del Fòrum. Per tant, una nova categoria de poma vinculada a Lleida i vinculada al Fòrum. Hem ampliat la nostra cultura. Els deia que és un goig, perquè quan un dona un cop d'ull veu realment què representa per Catalunya i per l'Estat que hi hagi un fòrum com aquest. Per això jo vull agrair la feina de tothom, agradecer a totes les persones que han participat en aquesta mateixa línia i quan sus aportaciones van a enriquecer ese debate, y que esta confianza que Cataluña tiene en sus educadores, estoy convencida que forma parte ya de un patrimonio europeo y de un patrimonio mundial. Cada alumna ha de poder esdevenir un bon ciutadà, una bona persona, un bon dipòsit de coneixement, però no només per tenir-lo dipositat, sinó per saber-lo utilitzar. Estem, doncs, construint aquesta Catalunya del segle XXI que requereix renovació i reformulació d'objectius amb una missió que no canvia, que és la de transferir la cultura que han elaborat les antigues generacions i donar instruments per poder-la millorar i servir a la qualitat de vida dels ciutadans. És, doncs, amb aquest ànim que, en nom del Govern de Catalunya, celebro que hi hagi aquesta trobada a Lleida, celebro el programa que s'han proposat per treballar i declararia inaugurades les 22è jornades estatals del Fòrum Europeu d'Administracions de l'Educació, desitjant-nos molts èxits. Impartes tu lección y después te pasan los exámenes y te sacan el 7 o el 8, el 7 y el 8 y van pasando. Estos niños viven en un lugar demasiado fácil. Otro de los estándares es mayor. Una parte muy importante de la nota que recibe el centro es, está basado en una encuesta. En una encuesta que se da a los padres, que se da a los maestros y a partir de quinto grado, de sexto grado, se da también a los estudiantes. En este sentido, yo creo que estamos de acuerdo y creo que es también una buena oportunidad reconocer esos primeros intentos que se hicieron de evaluación de centros educativos y profesores. Las personas más selectas de la sala, en la que me encuentro, os recordarán el estudio del 80 de Tomás Escudero Escorza, lo digo para los aragoneses que están por aquí, del ICE de Zaragoza. El título era ¿se pueden evaluar los centros educativos y sus profesores? Y quedaba ahí el interrogante. Yo no sé si 31 años después tenemos algunas respuestas
que le pudiéramos dar al colega en su día despertó este asunto. Creo que tiene el valor que tiene, pero estamos empezando. En la última convocatoria de proyectos europeos o APE participamos con la solicitud de un programa bilateral de cooperación interregional entre Barcelona y Bucarest. Cuando digo participamos, no he dicho el sujeto. ¿Quién participó? El núcleo de Barcelona, porque una institución pública debe pedirlo, es la Inspección de Educación, aprovechando que la Inspección y el Fórum estamos un poco matrimoniados también, el Fórum, una ONG, y cuatro centros educativos de secundaria. Por el grupo de Bucarest lo pidió la Inspección Educativa, el Ayuntamiento, que es quien organiza la educación en Bucarest, MFF, que es una asociación no como el Fórum, pero se llama Directores sin Frontera, las iniciales en rumano es MFF, y luego dos centros educativos politécnicos de secundaria. ¿Cómo hemos hecho la evaluación en el momento inicial? Pues hemos partido de las valoraciones, porque ellos, los que nos conceden el proyecto, hacen evaluación de nuestros papeles. Y resulta que la agencia rumana puntuó el proyecto con 93.9 sobre 100 y la agencia española con 99 sobre 100. Suponemos que puede haber el sesgo del evaluador, pero aquí hay un 6 puntos son muy importantes de diferencia. Seguramente es porque es debido a que se adecua más a un contexto que a otro, probablemente. Y eso es bueno corregirlo, porque el primer elemento que hemos de sacar de la evaluación inicial es el rediseño estratégico del programa, sin cambiar su naturaleza, pero sí ajustarlo. También hemos revisado el texto del programa y hemos descubierto que había cosas implícitas que cuando lo escribimos nos parecía que esto y lo otro, pero no estaba explícitamente vinculado y desarrollado, y especialmente esto que he contado, de tres elementos adjetivos que llevan a uno sustantivo, lo hemos descubierto, lo habíamos escrito nosotros. Las hojitas para que formuléis por escrito todas aquellas ideas, sugerencias, preguntas, dudas que os vayan apareciendo a lo largo de sus intervenciones. Y contaremos con la colaboración de Carlas, nuestro estimable compañero de la Junta, Carlas Núñez, que nos hará el papel de relator. Intentará, si hay muchas, esperamos que haya muchas preguntas, intentará agruparlas para la hora de traspasarla a nuestros invitados. Bueno, sin más, vamos a entrar en materia. Intentaremos contextualizar un poco el porqué, ¿no? Al momento de plantearnos la organización de las jornadas, veíamos que era importante que estuviese presente en este espacio lo que llamamos la sociedad civil, y todos somos civiles, pero sí que algo fuera de nuestro ámbito puramente educativo. Además, es un tema como el que nos ha ocupado en las jornadas de este año, pues la evaluación para la mejora profesional.